Muy buenas a todos. Te voy a ayudar a tomar una decisión. Ya hemos visto que para invertir a largo plazo, la inversión pasiva es la que mejor resultados da y sobre todo la que nos permite vivir más tranquilos. Sí, la que mejor resultados da. Ya que según estudios, el 90% de los fondos de gestión pasiva superan a los de gestión activa. Ahora bien, dentro de la gestión pasiva tenemos tres grandes actores. Los robo-advisors, de los que ya te hablé en este vídeo, y los ETFs y los fondos indexados, que son de los que voy a hablar en este vídeo. Voy a mostrarte sus diferencias, sus características, sus ventajas y desventajas, y todo para que puedas elegir el que mejor se adapta a ti. ¿Pero quién soy yo? Bueno, soy José Navarro Dae y mi papel en Rankia es hacerte fácil lo difícil en concepto de finanzas e inversiones. Así que, si te gusta el vídeo, tu comentario o tu me gusta me indicará que lo he hecho bien para seguir creando contenido como este. Y poco más. ¡Vamos al lío! Los fondos indexados y los ETFs son instrumentos de inversión que buscan replicar el comportamiento de un índice de mercado, como por ejemplo el S&P 500 o el índice global MSCI World. ¿Pero qué es esto de replicar? Pues que invierten en lo mismo que el índice al que replican o al que hacen referencia. Por ejemplo, si el S&P 500 lo forman las 500 mayores empresas de Estados Unidos, las más importantes, el fondo indexado al S&P 500 invertirá en esas 500 empresas de forma automática, sin que tengas que hacer nada. Los ETFs son similares a los fondos indexados en términos de replicar índices, pero se negocian en bolsa, como si fueran acciones individuales. Y vamos a ver esto con más detalle en el siguiente punto. Por cierto, como curiosidad, decirte también que en Chile y en México, por ejemplo, los fondos indexados no están disponibles. Allí disponen de otros instrumentos para indexarse. En la descripción te dejo alternativas. Para que entiendas el funcionamiento de un fondo indexado, imagina un grupo de inversores que se unen para formar un gran fondo común, como una onza gigante. Este fondo invierte el dinero de todos en una amplia variedad de empresas, siguiendo un índice de mercado específico como por ejemplo el índice S&P 500. Cada inversor posee una parte proporcional de ese gran fondo y obtiene ganancias o pérdidas según el desempeño del índice que sigue el fondo, es decir, al que está indexado. Es decir, en este caso es el S&P 500, por lo tanto, si las empresas que lo componen lo hacen bien y crecen, el índice subirá y por tanto el fondo indexado subirá de la misma forma. Y estos fondos tienen un valor liquidativo que se calcula al final del día, y es el precio al que los inversores pueden comprar o vender sus participaciones. Como ves, aquí tenemos una gran diferencia con los ETF. El valor de los fondos indexados se calcula al final del día, mientras que el de los ETF va variando durante todo el día, ya que cotiza en tiempo real en bolsa. ¿Y cómo es esto? Mira, tú, una acción individual, puedes comprarla y venderla las veces que quieras a lo largo del día, ya que cotiza en bolsa. En cambio, un fondo no. Con un fondo no puedes hacer eso. Un fondo calcula su precio al final del día y le puedes realizar la aportación, pero dicha aportación no será instantánea. Y esto significa que los ETFs ofrecen mayor flexibilidad y liquidez en comparación con los fondos indexados, ya que puedes comprar o vender en tiempo real. Un detalle importante también es que hay una mayor variedad de ETFs disponibles en comparación con fondos indexados, ya que los ETFs pueden cubrir sectores específicos, materias primas o estilos de gestión que los fondos indexados no pueden replicar. Por eso, en cuanto a su funcionamiento, vendrían a ser lo mismo, pero en cuanto a su accesibilidad, es distinto. Pero José, ¿cuáles son las principales diferencias? Bien, vamos a repartirlas entre la negociación, la flexibilidad y las comisiones. En cuanto a la negociación, como ya he comentado, los fondos indexados se compran y venden al final del día a su valor liquidativo, mientras que los ETF se negocian como acciones durante el día a precios variables. En cuanto a la flexibilidad, los ETFs ofrecen mayor flexibilidad para comprar y vender en cualquier momento del día, mientras que los fondos indexados solo permiten transacciones al final del día. Y en cuanto a comisiones, en general los ETFs tienden a tener comisiones más bajas que los fondos indexados, que ya de por sí son bajas. Estas tres diferencias harían que, dependiendo del tipo de inversor que seas y tu estrategia, busques unas opciones u otras. Por ejemplo, si tu intención no es tanto invertir a largo plazo, sino hacer day trading o una estrategia más agresiva, con un fondo indexado no podrás, pero sí con un ETF, ya que podrás comprar y vender de forma rápida en tiempo real. Bien, y una vez que tenemos esto claro, vamos con una de las claves, la fiscalidad. En general, los fondos indexados están sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital cuando vendes tus participaciones. Esto significa que si obtienes beneficios al vender tus participaciones del fondo, deberás pagar impuestos sobre esas ganancias. La tasa impositiva aplicada dependerá de la cantidad de beneficios obtenidos. Es decir,
no de todo el dinero que tengas invertido, sino de lo que hayas generado extra por ese dinero que tú has aportado. Y también dependerá del impuesto que haya en el momento de vender tus participaciones. En España, a los primeros 6.000 euros se les aplica el 19%, de 6.000 a 50.000 el 21% y de 50.000 en adelante el 23%, en estos momentos. Por eso dependerá de la cantidad que saques, pero también del momento, ya que dentro de unos años quizás esos porcentajes son inferiores o superiores. Y esta es la fiscalidad de los fondos, de las acciones, de los ETFs, etc. Pero los fondos tienen una ventaja fiscal. Fíjate qué curioso. En un ETF, por ejemplo, si tú quieres dejar de invertir en un ETF del S&P 500 para invertir en un ETF del MSCI World, tendrás que vender tus participaciones de un ETF y comprarlas del nuevo ETF. En ese momento, aparte de haber tenido que pagar comisiones de venta y de compra, si has obtenido beneficios de tu inversión al vender el ETF, estos beneficios se materializarán y deberás dar cuenta a Hacienda sobre lo que has ganado. Esto, a nivel fiscal, puede no interesarte como inversor. En cambio, en los fondos, tú puedes mover tu capital invertido de un fondo del S&P 500 a cualquier otro fondo que quieras sin tener que pagar comisiones y sin que se materialicen los beneficios o las pérdidas. De esta forma, puedes estar años invirtiendo, mover tu dinero a distintos fondos y que de cara a Hacienda no tengas que preocuparte. Y esta es una ventaja fiscal muy interesante en España. Y como a mí me gusta poner ejemplos, te voy a poner un ejemplo práctico. Mira, volvamos al momento de la pandemia. Tú estás invertido en un fondo del S&P 500 desde el 2010. Llevas mucha rentabilidad acumulada y, bueno, comienza la pandemia a principios del 2020. En ese momento te asustas y quieres protegerte. Con un ETF solo podrás vender tus participaciones y, por lo tanto, tener que materializar tus ganancias. Pero con un fondo tú podrás mover el dinero, por ejemplo, un fondo monetario, que la característica de estos fondos monetarios es que tienen una volatilidad anual de menos de un 0,50%. Por lo tanto, es como si tu dinero estuviera resguardado, sin afectarle lo que ocurra en el mercado bursátil. Y cuando consideres que es buen momento de volver al mercado, podrás volver a mover tu capital del fondo monetario al fondo que tenías. De esta forma te habrás ahorrado la caída que ha sufrido el S&P 500 y también te habrás ahorrado de tener que materializar tus beneficios obtenidos y por lo tanto tener que pagar Hacienda. Y para terminar con este punto, comentarte que existen los fondos acumulativos y los distributivos. ¿Qué significa esto? Bien, que hay algunos que los dividendos que reparten las empresas que componen la inversión lo acumulan en la propia inversión y otros que los ingresan en tu cuenta como si se tratase de rentas. Esto suele ser más común en ETFs, ya que los fondos indexados suelen normalmente ser acumulativos, pero en los ETF hay gran variedad de uno y de otros. Esto, en efectos de fiscalidad, tenemos que tenerlo en cuenta, dado que si se acumula, no pasa nada hasta que tú vendas las participaciones y se obtengan los beneficios. Pero si las reparten, ahí sí estarás obteniendo una renta de las cuales deberás dar cuenta a Hacienda en tu declaración de la renta. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues continuamos. Por lo general, los fondos indexados tienen costes bajos, ya que su estrategia de inversión se basa en replicar un índice y no requiere una gestión activa. Y este coste suele estar en torno al 0,30% anual, más o menos. Y estos costes son derivados de la gestión y la administración del fondo. Además de esto, algunos tienen un coste por entrada o por salida, es decir, un pequeño porcentaje del capital que destinas a invertir. Esta comisión no suele ser alta, y es cierto que dentro de los fondos, los indexados son los que es más fácil que no la tengan. No obstante, debemos asegurarnos antes de invertir, ya que lo suma. En cambio, los ETF no tienen esta comisión. Yo te recomiendo que antes de contratar un fondo, si quieres ver exactamente cuánto vas a tener que pagar en comisiones, busques el TER del fondo, que es la comisión total que vas a pagar. En el folleto del fondo que encontrarás en tu broker aparecerá detallado. Por otro lado, tenemos los ETF, que suelen tener normalmente unos costes más bajos que los fondos indexados. Luego, estos sí tienen siempre la comisión de compra-venta, ya que, como hemos visto, cotizan en el mercado y, por lo tanto, si quieres comprar o vender, tendrás que pagar la comisión correspondiente, como si compraras una acción de una empresa. Y este detalle hay que tenerlo muy en cuenta, ya que dependiendo de lo que te cobren por las comisiones, puede encarecer tu operativa y que según tu estrategia ya no te resulte tan interesante. Y luego tenemos el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un ETF en un momento determinado. Vamos, que tú ves que un ETF está cotizando a 105,05 euros y manda la orden de compra y se te compra a 105,15. Esa diferencia que pone el broker será el spread. Y bueno, como conclusión de este punto, ambas opciones tienen costes muy bajos de cara a su contratación y de cara a su gestión.
Bien, una vez que tenemos todo esto claro, vemos que en cuanto a su operativa son muy similares, es decir, ambos buscan replicar al índice al que están indexados sin que tú tengas que hacer nada. Ahora bien, la cosa cambia un poco en cuanto a su funcionamiento y su flexibilidad. Por ejemplo, los ETFs se pueden comprar y vender en cualquier momento durante las horas de mercado, mientras que las transacciones con un fondo indexado solo se pueden realizar al final del día. Esto hace que los ETFs sean bastante más líquidos. Tú quieres tu inversión ya, vendes y lo tienes en tu cuenta, mientras que con los fondos no es instantáneo. La diferencia entre ETFs y fondos indexados también puede depender de factores como la residencia fiscal del inversor y su objetivo de inversión. Por ejemplo, si eres de España y quieres invertir a largo plazo, podrás tener muy en cuenta la inversión en fondos indexados y de esta forma te puedes aprovechar de esa ventaja fiscal que he comentado y que tienen los fondos indexados. Es decir, que podrás estar invertido a largo plazo y aumentando tu inversión y no te tendrás que preocupar por Hacienda hasta que, llegado el día, vendas tus participaciones. Si por el camino quieres ir haciendo cambios, como por ejemplo moverlo a un fondo monetario para cubrirte en momentos duros del mercado, o pasar la mitad de tu fondo a un segundo fondo, todo eso lo podrás hacer sin tener que vender y, por lo tanto, sin tener que dar cuenta a Hacienda. No obstante, y me gustaría recalcar esto, la elección entre fondos indexados o ETFs dependerá de la necesidad y preferencias individuales de cada inversor, y no solo de la fiscalidad, por lo que he comentado de esa flexibilidad y esa liquidez. Por ejemplo, si quieres tener una inversión algo más activa, comprando y vendiendo a precio real del mercado, de forma instantánea, o si quieres tener liquidez de forma inmediata, en ese caso te interesarán más los ETFs, ya que estos podrás comprarlos y venderlos en cualquier momento y disponer de tu dinero al instante, algo que con los fondos no es así. En resumen, tanto los fondos indexados como los ETFs siguen índices de mercado y son una forma eficiente y diversificada de invertir en el mercado de valores. La elección entre uno y otro dependerá de tus necesidades y tus preferencias personales. Y aprovecho ya que estoy aquí para dejarte dos vídeos muy interesantes aquí a los lados y para recordarte que, bueno, si este vídeo te ha resultado útil, la única forma que tengo de saberlo es mediante tu pulgar arriba o tu comentario de agradecimiento. Y, bueno, que si quieres estar al tanto de los vídeos que saco, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!